¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Sociedad Mexicana Parrilleros, capítulo Ciudad de México. Soy Jesús Dayla Valdés, maestro parrillero de la Sociedad Mexicana Parrilleros. Y el día de hoy vamos a hacer una receta en compañía con nuestros amigos de Victorinox. Les platico un poco la receta que vamos a cocinar el día de hoy. Va a ser un cowboy en sartén de hierro vaciado. Va a llevar un sofrito de hongos. Tenemos aquí setas, huitlacoche, champiñón cremini, cebolla, ajo, queso. Y usando los productos de la Sociedad Mexicana Parrilleros. Le repito mi nombre, Jesús Ayala Valdés. Cualquier duda, comentario que surja, pueden preguntar, le respondemos a la brevedad. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la explicación del corte, la parrilla y demás recetas. Entonces vamos a iniciar con lo que es el corte. Vamos un poco para acá este. Vamos a utilizar el cowboy, que es el ribeye con hueso. Es aproximadamente 2 pulgadas de grosor. La carne de res, en ese caso, se conforma por grasa, por músculos. En este caso tenemos lo que es la grasa intramuscular, es la grasa que está entre la carne. Esa grasa se convierte en sabor, jugo, suavidad, jugosidad y demás cosas ricas en la proteína. La grasa intermuscular es la que divide cada músculo, es la grasa que se va a presenciar, como en ese caso, está aquí. Y en el caso del ribeye o el cowboy, en ese caso tenemos 3 músculos. Uno de los músculos es la aguja o tapa de ribeye, que viene siendo esa parte. El ojo del mónico o ribeye roll también se le conoce. Y la punta de ribeye es una parte muy pequeña, a veces tiene mucha grasa, a veces se presencia, a veces no. Viene siendo esta parte del corte. Va a ser en el sartén de hierro vaciado. Ya tenemos acá precalentando el sartén de hierro vaciado en la parrilla. Vamos a este lado para que vean. Y voy a explicar un poquito. Voy a sacar el sartén. Aquí tenemos un acomodo de carbón en 2 zonas. Zona directa y zona indirecta. Zona directa, ideal para caramelizar cortes, tatemar, calentar alimentos. En el sellado caramelizado buscamos que la proteína, que la grasa y el azúcar de la proteína se haga una costra, se funda, se haga un color caramelo. Y esa grasa, esa costra permite que el jugo no se escape de los cortes. No hay un tiempo exacto para decir 2 minutos, 3 minutos, es más visual. Que tú veas el corte, que lo levantes y se va dorado en todos los lados. Una vez caramelizado el corte, ahora sí cocinamos a zona indirecta. No tenemos carbón en la otra mitad de la parrilla, pero con la tapa vamos a hacer una convección. Tapamos el asador, entra aire por la parte de abajo, recircula y sale por la parte de arriba. Es un horno, es una convección y nos ayuda a cocinar. En este caso vamos a... Acá tenemos el sartén de hierro vaciado, zona directa. Queremos que esté muy alto lo que es la temperatura del sartén. Todo en sartén para recuperar los jugos del mismo corte, aprovechar el sabor de los champiñones, los hongos, la salsa, lo que vamos a usar. Y todo quede dentro del sartén para degustar ese rico platillo que pueden degustar o cocinar para sus familiares, amigos, para sus cuates, en fin, es para que disfruten. Y vamos a empezar una vez. Entonces, parrilla lista, sartén caliente, vamos a usar un poco el Black Rob. Es un sazonador que lleva sal de mar, sal ahumada, pimienta negra y ajo. Entonces vamos a sazonar nuestro cowboy o ribeye con hueso. Es calidad choice. Entre más marmoleo, más grasa, y es una calidad diferente. Entonces sazonamos muy bien. Si te lo permite el grosor, sazonamos también por los decantos, por las orillas. Entonces aquí vamos a sazonar un poquito. Ojo, aquí no voy a usar grasa. La grasa me la va a aportar el ribeye con hueso, el cowboy. Si me lo permite, si me lo pide la preparación, usamos más aceite o más grasa, ya sea manteca de cerdo, mantequilla o etc. Pero aprovechar la cantidad de grasa que te aporta un buen corte, en este caso el cowboy. Entonces tenemos sartén ya caliente. Vamos a colocar el cowboy y en ese caso vamos a remover el corte para que el caramelizado sea más uniforme.
que sea una cosa bien dorada por ambos lados. Retiramos el cowboy del sartén y empezamos con las demás preparaciones, ¿sí? Entonces, si logran ver un poco acá en el sartén, ya desprendió un poco la grasa. Aquí se logró un poquito. Vamos a darle más tiempo que suelte toda la grasa posible. Y como les decía, removemos el corte para que el caramelizado sea más uniforme, que sea más visual. Y ahí le dejamos. En lo que se carameliza el cowboy, vamos a cortar lo que son los hongos, las cebollas, el ajo y demás preparaciones. Entonces vamos a la mesa. Aquí limpio un poquito. Volteamos. Y en este caso vamos a usar el cuchillo Santoku. Es un cuchillo multipropósito, de filo recto. Tiene alveolos. ¿Para qué? Para que cuando cortes carne o algún vegetal o un queso, este no se diera al cuchillo y se despegue o se desprenda más fácilmente, que sea más fácil cortar. El mango es ergonómico, lo puedes sujetar sin problema y puedes usarlo sin problema. Entonces, limpiamos muy bien. Como le decía, vamos a usar lo que es la grasa que te aporta el ribeye, el cowboy. Entonces, en lo que se carameliza, vamos a cortar las setas. Ojo, cuando vayan a cortar un producto o algo, que el cuchillo tope el nudillo, esa es tu guía. Entonces, abrazas tu producto, ya sea un champiñón, una cebolla, esconde las uñas y que el nudillo sea tu guía. ¿Está bien? Un poco más acá. Esto al fin y al cabo es un sofrito. Va a llevar algo de humedad con la salsa blanca de la SMP que vamos a agregarle. Un poco más. Vamos a ver cómo va el cowboy. Se lo voy a mostrar. Ese, digo, todavía le falta un poco más en el centro, pero buscamos ese dorado uniforme en toda la pieza por ambas caras y si te lo permite el grosor, también por ese lado, ¿sí? Entonces vamos a darle un poco más de tiempo para que aquí en esas zonas grisáceas se caramelice uniformemente y le damos más tiempo. Entonces vamos a regresarlo en esa posición. Soltó mucha grasa, está muy bien para no añadir más grasa, aprovechar el sabor del mismo corte. Entonces, vamos a remover acá un poco. ¿Ven? Esa grasa brincoleando está importante también, es la grasa que se desprende del corte, ayuda a caramelizar lo que es la pieza. Pues vamos a darle más. Vamos un poco más. Vamos a regresar con los hongos en lo que se carameliza uniformemente la pieza por ambos lados. Y vamos a seguir acá. Entonces, vamos a colocar las setas en este tazón. Vamos a ir con los champiñones. Nada más damos unas rebanadas. Estos hongos que vamos a usar tienen mucha cantidad de agua, de humedad. Eso le va a aportar más sabor también a la preparación. Entonces, considerar que el corte que le demos, el tamaño que le demos, va a reducir en la cocción. Y es un platillo para acompañar, tiene su guarnición, que son los hongos. ¿Alguna duda que tengan?
desde Nuevo León. ¿Mande? Saludos desde Nuevo León. Saludos. Y soy de allá de Nuevo León. Entonces tenemos aquí los champiñones, uno más. Vamos mientras acá, ¿cómo va el cowboy? Vamos a... Este ya está más que perfecto. Y ahí está. Ese caramelizado es lo que queremos ya en toda la pieza uniforme. Ahora sí, le damos por ese lado que falta. Pues le damos ahí unos 5 minutos más en los que cortamos los hongos, la cebolla, el ajo. Aquí tenemos el champiñón. Ahora sí, vitlacoche. El vitlacoche es un hongo que sale de lo que es el maíz, el elote. Entonces, vamos a quitar dos pelitos. Pueden hacer quesadillas, guisos, sopas, cremas con este... Con este hongo, ese cuitlacoche. Entonces vamos a, como les decía, vamos a parar el lote, el cuitlacoche, y raspamos. ¿Ven? Una duda de Alex. ¿Cómo puedo saber qué corte es calidad prime? ¿Qué, perdón? ¿Cómo saber qué corte es calidad prime? Lo que te dicta la calidad es la cantidad de grasa entre el corte, el marmoleo. Para que se considere prime, solamente el 3% de lo que es las reses que se están manejando entra como prime. Se presencia mucho la grasa en el corte, muchas vetas blancas y lo que es la carne, ¿no? La carne que sea rojo color cerezo. Vamos a... Vamos acá. Preguntan si se tienen que lavar los champiñones, las setas y el huitlacoche. Sí, en el tema del cremini sí, lo pueden lavar. Un trapo húmedo, lo tallo un poco. Ese sí lo tenemos un poquito y lo cortamos. Vamos a ver cómo va acá el cowboy. Le damos poquito para que sea más. Todo le falta. En lo que se termina de caramelizar, vamos a cortar el ajo y la cebolla para empezar el sofrito. Entonces, regreso acá al sartén. Y vamos a darle. Cebolla blanca vamos a utilizar. Vamos a cortar la mitad. Vamos a emparejar un poquito. Quito la primera capa. Y vamos a cortar unas tiras sin llegar al otro borde de la cebolla para que no se deshaga. Preguntan si la salsa blanca la vas a preparar o si es la del bote y si puedes compartir la receta. Comparto la receta, vamos a usar la salsa, ya está aquí lista, pero compartimos la receta. Vamos a cortar la cebolla. La salsa blanca es una emulsión a base de dientes de ajo, jugo de limón, lleva un chile serrano, un poco de romero fresco. Se licúa muy bien, se sazona con roba de la costa, sal ahumada original y lleva aceite en forma de hilo para que haga una emulsión y así tenemos lo que es la salsa blanca. Entonces es una salsa que es muy versátil, la usamos mucho para en el tema de marinar, cocinar con ella, ya sea untando la salsa en un corte, en este caso el ribeye puede ser, es muy, muy versátil. Vamos a ver cómo va acá el corte. Vamos a sacar el corte. Para que no quiero que se cocine de más, nada más quiero que se haga la costra y el resto de la cocción que sea con las setas, el champiñón, lo que es el huitlacoche, la salsa blanca, que sea más húmeda la cocción final.
Entonces aquí terminamos de... Vamos un poco para acá. La cebolla. Preguntan si el diferente tipo de carbón cambia el sabor. ¿El qué, perdón? El carbón. Si son el carbón no te aporta sabor. Lo que te aporta sabor es la madera verde. En ese caso el carbón no te aporta sabor, pero sí te va a aportar diferente temperatura. Una briqueta, un carbón de mezquite puede ser como que diferentes temperaturas. Depende de lo que busques, es el carbón o combustible que vas a utilizar. Entonces tenemos la cebolla, ahora sigue el ajo, unos 2 dientes de ajo. Entonces corto tiritas. Bien picado. La mejor manera de sostener un cuchillo mientras cortas es lo empuñas bien de esa manera, porque a veces colocamos aquí el dedo para tener un mejor agarre, pero lo pasa lo contrario. Te puedes desequilibrar y puedes pasar un accidente. Entonces, empúñalo bien de esa manera. Y ojo. Y también importante cuando van a cocinar, que su cuchillo esté bien filoso. Es más fácil o más propenso que te cortes con un cuchillo sin filo que con filo, porque si no tiene filo, genera más presión, más fuerza y puede pasar un accidente que se te rale el cuchillo, la tabla y te cortes un dedo. Entonces, bien importante, cuchillo bien filoso. Entonces, ya tenemos la cebolla, el ajo. Vamos a colocar todo en un bowl. Como el ajo se quema muy rápido, voy a agregar primero la cebolla blanca. Vamos a darle un minutito de sofrito y agregamos lo que es el ajo. Eso lo uso aquí un ladito nada más, tenerlo en la mano. Y vamos al sartén. Entonces la mejor manera de tener un buen alimento es aprovechando todos los jugos que te aporte la carne, los vegetales y demás. Entonces tenemos la grasa del ribeye con el sazonador. Ahí vamos a utilizarlo, vamos a agregar lo que es la cebolla blanca. Y como les decía, el ajo se cae muy rápido, entonces para evitar eso, un minutito a la cebolla y enseguida agregamos el ajo. Entonces aquí agrego el ajito. Y repito, si la preparación te pide más grasa, si ves que le falta un toquecito, agrégale un poco de manteca de cerdo, aceite vegetal, mantequilla si lo gustas. Pero para mí es suficiente grasa lo que me dejó el ribeye o el cowboy. Lo dejamos aquí, esto ya. Entonces, en el que se sofríe, vamos a dar aquí un limpión. Para tener todo listo. Entonces vamos a ver cómo vamos acá. Cuando toma un color dorado la cebolla y el ajo, ahora sí agregamos lo que son los hongos. Vamos a hacer un poquito de eso. Cremini. Y eso sí, como lo ven, que es mucho. Ahorita se va a hacer nada, se va a reducir por la cantidad de humedad que tiene los hongos. Hace un poquito así. Dejamos un... Y cocinamos. Aquí nada más he sazonado el ribeye, o el cowboy, con el black rock. Aquí vamos a sazonar, pero cuidando que no sea mucho, porque vamos a utilizar salsa blanca que lleva sabor. El cowboy lleva ya sazonado, lo que es el black rock. Entonces aquí cuidar mucho la cantidad de sazonador que le vayan a agregar de arroz, ¿sí? Vamos acá.
¿Oye? Se pone. ¿Alguna duda que tenga? ¿Por qué usar el sartén para la carne y no directo a la brasa? Mándame. ¿Por qué en sartén y no directo a la brasa? Ah, lo que le decía es para recuperar todo el sabor que te aporte el ribeye con hueso del cowboy. Y con esa misma grasa o jugo que soltó el corte, cocinamos lo que son los hongos. Es más que nada para recuperar los sabores, los jugos. Lo puedes hacer en la parrilla, no hay problema. Esa misma preparación en la parrilla, solamente en el sartén sí cocinas lo que es el sofrito de hongos, pero sin problemas. Incluso puedes utilizar otro corte, diezmillo, New York, filete. Ahí le varías a lo que tú quieras en cuanto a corte. Pues acá tenemos, incluso puedes poner papas también, unos tomates ahí cortados en cuadritos, ahí para que le dé más humedad y sabor. Solo que es más dulce tomate. Entonces vamos a sazonar, vamos al roble del norte, que es una mezcla de especies muy usadas en el noreste de México. Lleva ajo, cebolla, orégano, comino, pimienta y sal. Entonces aquí sazonamos un poco, cuidando lo que le vamos a agregar después de sabor. Entonces aquí mezclamos un leve. ¿Qué temperatura recomiendas para guisar los champiñones, para evitar el exceso de humedad? ¿Perdón? ¿Qué temperatura recomiendas para guisar los champiñones? ¿Para guisar los champiñones? Aquí tenemos un fuego alto de unos 650 grados Fahrenheit, es una temperatura alta. Entonces, es una temperatura, en ese caso, buena para que se sofríe bien lo que es los champiñones, la cebolla. Y más aparte, digo, la humedad que le vamos a agregar le va a ayudar a que no se reseque la preparación. La humedad con la salsa blanca, el mismo cowboy, toda tiene humedad, entonces se le va a aportar sabor y humedad. Vamos a mover el sartén. Ya tenemos como que los hongos cocinados. Sartén se mueve a zona indirecta. No hay nada de carbón abajo de la parrilla. Y ahora sí, vamos a agregar la salsa blanca. Es como una alioli, es una mayonesa sin huevo. Entonces aquí le agregamos salsita. Aquí mezclamos un poco, se remueve. Hacemos un hueco en lo que es el sartén. ¿Para qué? Para ahí agregar lo que es el cowboy y sigue la cocción. Suele pasar que a veces se reseca mucho la preparación, es por la misma cocción que tiene. Si suele pasar eso y lo quieren hacer, pueden agregar cerveza clara, pero que sea al tiempo, temperatura ambiente, para que no haya choque de temperatura y no se retrase más la preparación. Entonces aquí también, y una cosa importante, el hueso mismo del cowboy te ayuda a distribuir temperatura en los músculos, entonces te ayuda a cocción adicional en lo que es la preparación. Pues lo ponemos aquí. Vamos a agregar un poco más de huitlacoche, nada más para que ahí encimilla. Ahora sí, zona indirecta. ¿Qué pasa aquí? Tenemos como quiera temperatura a la mitad de la parrilla. Quiere decir que de un lado te va a dar temperatura en el corte, se va a sobrecocinar. Entonces vamos a darle vueltas constantes al sartén para que sea más uniforme la cocción, que no tenga temperatura solo aquí, sino acá también, o acá y acá. Entonces vamos a darle ahí unos 5 minutos más, tapamos y giramos el sartén para que sea más uniforme lo que es la cocción. Vamos ahí y cerramos. Entonces aquí regulamos temperatura con las entradas de oxígeno. En la parte de abajo tenemos una ventila y en la parte de arriba sale lo que es la chimenea o el oxígeno.
Entonces, entra por la parte de abajo, recircula el aire y te eleva la temperatura. Si está muy alto tu parrilla de temperatura, bloqueas flujos de aire, va cerrando tu ventilas. ¿Qué pasa? Está muy frío la temperatura del asador, quiero caramelizar un corte así como ahorita el ribeye o otro corte. Entonces elevas temperatura, abriendo lo que es la ventila de arriba, la ventila de abajo, y entra lo que es más oxígeno y eleva la temperatura. Esta preparación también la puede hacer una parrilla abierta, puede ser un ataúd también. Divides tu carbón en dos zonas, zona directa y zona indirecta. Lo mismo que hicimos acá, en lo que es la parrilla tipo Kettle, lo puedes hacer en un asador abierto. Entonces, caramelizas tu corte a fuego directo a la mitad de la parrilla. Imagínate que aquí tengas tu carbón. Vamos a simular con este. Tienes tu carbón, aquí te temas o caramelizas tu corte. Una vez caramelizado el corte, mueves a zona indirecta lo que es el corte. No tiene nada de temperatura, no tienes una tapa para aprovechar la temperatura. Pero puedes usar una charola de peltre, de aluminio o algo, y tapas el producto. Que abarque el corte, que agarres un poco de temperatura de acá a ese lado y recircula por el huequito de la charola lo que es la temperatura del asador. Entonces, lo mismo que puedes hacer aquí, lo hicimos acá, lo puedes hacer en una parrilla abierta. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Todo chido, le damos. Bueno, entonces vamos a buscar unos 350 grados Fahrenheit, vamos elevando. Vamos a cerrar acá ese lado. Y aquí está. Entonces vamos a darle ahí un minutillo. Ahí está, unos 5 minutos más. Vamos a checar cómo va lo que es el tema de humedad. Si le falta humedad, le vamos a agregar salsa blanca. Y si no, ahí le vamos a calculando las aguas. ¿Duda? ¿Puedes repetir la receta de la salsa blanca? Sí. La salsa blanca en la licuadora van a colocar dientes de ajo. Digo, la cantidad de dientes de ajo depende de la cantidad de jugo de limón. La idea es que los dientes de ajo estén flotando o nadando de jugo de limón. Lleva jugo de limón, dientes de ajo, un chile serrano, romero fresco y todo se licúa muy bien. Se sazona con roda de la costa y sal ahumada original. Una vez licuado todo, va el aceite en forma de hilo sin apagar la licuadora. Y es una emulsión. Y esa emulsión tiene. Con esa preparación, obtenemos lo que es la salsa blanca. La CMP. ¿Sí? ¿Todo bien? Algo que no les. Digo, para hacer el platillo más goloso, más rico, le vamos a agregar queso Emmental. Ya casi final en la preparación, en los hongos, para que esté ahí como algo gratinado. Entonces vamos a ir partiendo nuestro quesillo. Vamos a cortar unas rebanadas. Ya al gusto, digo, si le quieren poner algún tipo de queso o sin queso, es válido. Entonces, ahí con ese mero, un poco más. Entonces, ese quesillo vamos a colocárselos en las verduras. ¿Cómo va? De humedad va bien. Tiene buena cantidad todavía. Vamos a voltear el sartén para lo que le sigue, no tenga temperatura a un solo lado, que tenga de forma más uniforme. Volteamos el sartén y aprovechamos para colocar ahí mientras unas rebanadas de queso que se vayan ahí gratinando. Y al final le ponemos el resto del queso. Entonces cerramos la parrilla. Y seguimos cocinando. Está acá. ¿Dudas? ¿Todo bien? Aprovechar que se celebra el Día del Parrillero el 21 de agosto. Vamos a estar celebrando con todo nuestro parrillero de nuestros seguidores. Para que nos sigan en nuestras redes sociales. Y demás, entonces ahí los para que nos sintonicen. Sandy, ¿todo bien?
Sí, okay. Todo bien. Entonces digo, aquí ya nada más esperar. Para checar, digo, tengo mi termómetro. Para checar temperatura es importante que saquen, cuando vayan a checar la temperatura de un corte, saquen el corte de la parrilla. Porque muchas veces chequeamos la temperatura ahí dentro en la parrilla y eso puede provocar desvariaciones de temperatura. Porque tenemos temperatura directa en el asador, entonces sacas tu corte, checas acá afuera la temperatura, si le falta, lo regresas. ¿Sí? ¿A qué término de cocción queda el corte antes de ponerlo con la guarnición? Digo, la guarnición ya la tiene ahí lista, o sea, ya tiene lo que son los champiñones, pero busco un término, no sé, al punto, vamos a buscar si 60, 65 grados centígrados internos para que tenga jugosidad, esté suave, un poco rojo. Pero tal cual ahí ya están las guarniciones, los champiñones, el corte y todo el sabor que nos va a ofrecer esa pieza de cowboy. Aquí si quieren, digo, lo también pueden hacer es girar el corte para que tenga también temperatura por ambas caras, lo pueden hacer. Aquí de todas maneras tenemos una convección, el calor es envolvente, entonces digo, lo pueden hacer, no hay problema. Vamos a ver cómo va. Lleva el cortecillo. Vamos a dar un volteón. Y vamos a poner más queso. Que se van metiendo rico. Voy a sacar un poco la brasa. Y le damos. Si quieren agregarles más notas de sabor ahumado, pueden hacerlo, colocan chunks o virutas de alguna madera que tengan, manzano, encino, lo colocan en la brasa y lo que pasa es que la madera tiene resina, la resina se convierte en vapor, en humo, perdón, el humo es sabor adicional, entonces todo lo que le pongas en cuanto a madera se le va a penetrar lo que es a la carne, ahí lo pueden hacer, en ese caso va a ser sin madera, que no vaya ahumado, es opcional. Una pregunta, ¿cuánto pones de carbón como para 5 cortes? En el tema de cantidad, digo, depende mucho la altura donde estés, porque entre más alto, menos oxígeno. Entonces ahí vas calculando cuánto carbón vas a colocar en tu parrilla para que tenga buena temperatura. También depende mucho el grosor del corte o qué corte vas a hacer. Si vas a poner, ahumar un brisket, ahí ocupas gran cantidad de combustible y muchas horas de paciencia, pero digo, en esa parrilla le puse como unos 3, 4 kilos de carbón, unos 3 kilos, y te puede durar hasta hora y media si cuidas lo que es la temperatura, el oxígeno, o sea, varía mucho el oxígeno. Otra pregunta, ¿qué asador recomiendas para alguien con cero experiencia asando? Digo, al menos en mi caso, creo que todos empezamos con parrillas abiertas. Experimenta con una parrilla abierta o si tienes la oportunidad usa una parrilla con tapa, una tipo kettle, y lo que vayas a cocinar aprovecha la temperatura con la tapa, como te digo, la tapa tiene una función que es conservar la temperatura. Si no tienes una parrilla con tapa, usa el tip que te comenté, parrilla abierta y con una charola de peltre, aluminio, tapas el corte para que por ahí se haga la convección y cocines bien tus cortes, tus alimentos. Otra pregunta, ¿qué tan práctico es usar el pulgar y tocar los dedos índice, cordial y los demás para saber el término de la carne asada? Digo, es una referencia, digo, no es tan exacto porque cada corte tiene una textura, una resistencia diferente. Pues si te pongo un ejemplo, el filete es muy suave y aunque esté sobrecocinado va a seguir siendo suave al tacto. Entonces, en esta técnica es una referencia, pero lo más ideal es que te guíes por un termómetro, porque te puedes topar con una picaña que también es algo resistente, algo magro, y va a ser muy difícil que logres darle como que la temperatura con esa técnica, o te puedes topar con un ribeye de una pulgada. Entonces digo, lo mejor es termómetro más a la segura. Preguntan si puedes repetir qué queso usaste. Es un queso Emmental, pueden usar un queso que gratine,
o incluso pueden usar brie o un camembert. Yo se lo agregué porque lo vi en el refri y también para que le dé más sabor rico. ¿Sí? Que tengas unas verduras gratinadas. Y como le digo, pueden usar papas, pueden usar algún otro vegetal, un sofrito de morrones, y le agregan el queso, si no, y está perfecto. ¿Sí? Lleva unos 5 o 7 minutos más, vamos a ver cómo va la temperatura. Igual aprovechamos para girar el sartén y sea la cocción más uniforme. Entonces, voy a colocar aquí el corte para checar la temperatura. Vamos a colocar aquí. Pueden hacerlo de la siguiente manera. Pueden checar temperatura hacia arriba y sobre los lados y se dan una idea de del término o la temperatura interna. A mí me gusta hacerlo inclinado, siempre al centro. Buscan el centro. Tenemos 43 grados centígrados, vamos a darle un poco más, bajando. Vamos bien, vamos a darle unos 10 minutos más de cocción para llegar a 57. Importante también, no lo mencioné, voy a aprovechar para mencionarlo. Todos los cortes, en este caso la res, el cowboy, tiene jugo. Ese jugo es una proteína de la carne que se llama hemoglobina. La hemoglobina es un líquido, es agua del corte y toma un color rojizo por el tema del color de la res. Muchas las veces pensamos que es sangre. ¿Y qué hacemos? Tiene sangrita, voltéalo porque todo le falta cocción. Entonces lo ideal es que ese jugo que está ahí, que erróneamente pensamos que es sangre, recuperarlos o retenerlo. Y la mejor manera es, como le dije al principio, es por el sellado o caramelizado. También hay otro mito, que si le das a la carne más de 3-4 vueltas, se reseca. Eso también como que es un mito que a veces tenemos mal o una creencia mala. Digo, lo ideal es que entre más vueltas le des al corte, ese jugo va a quedar en el centro. Entonces imagínense que tengan el grosor del corte, aquí está el grosor, acá está el carbón, y tú volteas la parrilla, el corte. Entonces ese juguito, al estar caliente, está hirviendo, quiere salir por todos lados y siempre sube. Entonces empieza a subir el juguito y volteas el corte. Entonces ese jugo vuelve a subir y volteas el corte. El jugo vuelve a subir y volteas el corte. Entonces el jugo siempre queda en el centro y jamás se va a escapar. Entonces la mejor manera de conservar la jugosidad y suavidad del corte es volteando constantemente tus cortes, como ahorita lo estamos haciendo, para que al final tengas un corte jugoso, suave, rico, y con todo ese jugo, la hemoglobina quede dentro del corte. También importante, después de que saques tu corte a la parrilla, no lo cortes de inmediato, porque ese jugo que está hirviendo, está caliente, quiere salir por todos lados, y cuando lo rebanas, ¿qué pasa? Empieza a rebanar y sale todo el juguito. Entonces, reparte la carne a tus seguidores, a tu familia, a tus amigos, reparte la carne, y en la tabla quedó un charquito de jugo. ¿Y qué hacemos? A la basura. Entonces, la mejor manera de retener esos jugos es, una vez el corte de la parrilla, lo sacas y lo reposamos. ¿Cuánto de reposo? El 20% de tiempo de cocción. Digo, si en la parrilla estuvo 10 minutos, lo dejas reposando 2 o 3 minutitos para que el jugo quede en el centro. Hay una pregunta de, ¿cuál es la temperatura ideal en el termómetro para tener el corte a 3 cuartos? A 3 cuartos, digo, serían 60, 65, puede ser, ya, o... Digo, es como que lo ideal es el término al punto. Otra pregunta, ¿importa si el sellado es primero o al final? No, digo, ahí sellado inverso y sellado directo. Digo, al fin y al cabo lo que buscamos es cocción. Puedes colocar tu corte a zona indirecta y cierra la parrilla y empieza a cocinar. Puedes, y al final caramelizas el corte. Solamente ahí ten en cuenta que si quieres una temperatura exacta, le dejes un poquito o lo saques un poco antes, porque en el caramelizado va a subir la temperatura. Entonces es la misma función. Y otra pregunta, ¿si hacer cortes superficiales a la carne realmente ayuda a la cocción? No, al hacer verturas a la carne muchas veces pensamos, o cuando tenemos un corte grueso y le hacemos incisiones para ver si le falta, por esas verturas o esos cortes que le hacemos, el jugo que le hablé hace ratito se escapa.
Entonces la mejor manera es retener ahí los cortes sin hacer agujeritos. También, digo, sin pinchar la carne para voltearla. Digo, usa las pinzas, las tenazas para voltear la carne. Y cuando vayas a rebanar el corte, también no lo piques con un tenedor o algo, porque también entre cada trinchada que le des, sale todo el jugo. Entonces agarra el corte o incluso puedes usar el tenedor, pero lo volteas para no perforarlo y te guías con el tenedor. ¿Todo chido? Todo bien. Vamos a esperar. Tenemos aquí el termómetro. Tenemos buena temperatura. Vamos a girar el sartén para que sea más eficiente. Ahora sigue este lado. Ya tenemos el hueso pegado a lo que es la temperatura, la brasa, y eso va a ayudar a que tenga más eficiencia en el calor. Vamos a voltear un poquito también. Y sellamos. Vamos a poner acá. Acá. Y vamos a esperar. ¿No tienes más dudas? ¿Todo bien? Sí, es un termómetro especial para carne. Digo, un termómetro que puedes usar. Hay unos que son análogos. Eso nada más. Las ventajas que los tienes que calibrar en un vaso con hielo cada vez que lo uses. Lo ideal es que son digital. ¿Se puede hacer la receta con medallones de filete? Sí, como le dije al principio, en un lapso de del video, pueden usar diezmillo, pueden usar New York, Porterhouse, algún corte que se adapte, se picaña también puede ser. Eso ya es opcional a cada uno de ustedes. Incluso pueden usar cerdo también, aves. Otra pregunta, ¿cuánta madera recomiendas usar para un asador como el que estás usando? Digo, si va a asomar, depende de lo que va a sumar y la cantidad que va a sumar. Si aquí voy a ahumar o si quisiera agregarle notas de humo al ribeye, le agrego un trozo, un chunk de madera y con eso suficiente. Pero si va a ser un ahumado más prolongado, como un brisket, unas costillas, yo, depende de la cantidad que vas a ahumar y el tipo de madera también que vas a utilizar. ¿Y cuánto tiempo dejas un ribeye de 2 centímetros en el asador? ¿Cuánto tiempo de cocción? Sí. Digo, lo más viable es que te guíes por un termómetro. Porque si yo te digo, déjalo 20 minutos, a lo mejor no tienes buena brasa, buen combustible y le faltó cocción. Entonces, lo mejor es que te guíes por un termómetro. Y es importante, si vas a caramelizar el corte, que sea una temperatura muy alta, que sí esté rojo vivo. Yo no sé si lo vieron al inicio, pero ahorita levanto la parrilla porque sea un color del carbón rojo vivo y que se haga el caramelizado. ¿Y hay diferencia en los cortes importados y nacionales? Digo, lo que cuenta ahí o la diferencia es la cantidad de marmoleo. Aquí usamos una calidad choice, en nacional, y a veces varía, a veces tiene buena cantidad de grasa, a veces no, pero más que nada varía la cantidad de grasa. La grasa es sabor, es jugosidad, y como le digo, lo puedes aprovechar en el sartén para la receta que vas a elaborar. Si compro la carne en el rastro, por ejemplo, ¿el tratamiento es el mismo? Directo en el rastro, digo, si tiene cadena de frío, si fue sacrificado de manera adecuada, si tiene certificaciones óptimas, digo, debe ser un buen corte. También cuando vayan a comprar el corte, busquen que el color del corte sea, en el caso de la res, que sea un rojo cerezo, que sea bueno o bonito a lo que es la vista, buscar que no tenga charquitos de juguitos en la charola, porque puede indicar o que la carne ya tiene varios días ahí en mostrador, o que tal vez fue inyectado con ablandadores y demás. Entonces siempre gusten que la carne sea fresca, que tenga un color rojo cerezo y que sea firme, que lo veas así bonito, firme y que no esté maltratado también es importante. ¿Cómo saber el punto exacto del carbón para que no se queme la carne? Punto exacto, y lo que le decía, voy a levantar un poco la parrilla, si me logran ver. Y el punto exacto en el carbón es que tenga ese color. Voy a levantar acá un poquito.
no sé si logran ver un poco, que la brasa tenga como que esas capitas blancas. Si tú lo ves en lo que es el asador, que tenga un rojo color intenso con ese lado, pero en todo lo que es el carbón. Hay ocasiones que prendemos el asador o el carbón, tiene, sí está rojo al vivo, pero no lo atizamos. Cuando tú lo atizas, el carbón sigue crudo por algún lado del mismo, de la pieza, ¿no? Entonces sí es importante que cuando prendes el carbón lo atices para que tengas o el carbón esté encendido de manera uniforme en toda la pieza. Y es la manera correcta de hacer una carne asada, que tengas es el carbón encendido, rojo vivo. ¿Y a qué altura de la parrilla debe estar? O sea, la parrilla del carbón. Digo, en ese caso, ese asador, la parrilla tiene como niveles. No sé, unos 20 centímetros, unos 15 centímetros, ya depende. Digo, entre más alto va a ser menos temperatura. Si baja la parrilla va a ser más caliente, digo, ya depende de lo que vas a hacer. Hay ocasiones que la parrilla ya está muy baja en brasa y ya no le quieres meter más carbón porque ya lo único que vas a poner no es un corte. Entonces lo que hacemos es atizamos el carbón, bajamos la parrilla todo lo que se pueda y ahí se carameliza el corte. Si no, te puedes apoyar con más brasa lista alimentando tu asador, porque si alimentas tu asador con carbón crudo, la poca temperatura que tenías en la parrilla baja. Entonces tienes que volver a esperar a que tenga buena temperatura y tengas un carbonizado como el que logramos el día de hoy. ¿Es mejor la briqueta o el carbón? La briqueta, digo, es carbón comprimido, lo hacen en moldes, eso hace que tenga tamaños iguales, y eso quiere decir que si te falta temperatura, si usas briquetas, no sé, le calculas la cantidad de briqueta por temperatura, pero la briqueta suelta mucha ceniza, la ceniza puede llegar a bajar la temperatura de tu asador, de tu calor, entonces ahí calcula, ¿no? Si vas a hacer una cocción larga, una cocción rápida, calcula si vas a usar carbón de mezquite o briqueta. ¿Y qué temperaturas son las ideales para las diferentes cocciones, como para sellado y para dejarlo cociendo? Y en el tema del ribeye o el cowboy con huesos que tenemos ahorita, y a mí me gusta dejarlo un poco rojo, vamos a buscar una temperatura interna de 60, 58, 60 grados centígrados, está al punto. Ya si lo rebanan y lo ven muy rojo, lo pueden dar una pasada a la parrilla, pero a mí me gusta como que conservar en un tema que es un buen corte el ribeye, como que darle ese respeto, ¿no?, al corte, que esté suave, jugoso, rico y lo puedas morder sin resistencia al paladar. Entre más cocido, digo, el corte pierde su humedad, se vuelve más firme, más, a veces más resistente a la mordida y puedes batallar como que ahí en el taco, ¿no? Entonces ya es al criterio de cada uno. ¿Puedes repetir qué es el caramelizado? Sí, el caramelizado es una reacción que obtenemos con una temperatura alta en el tema de la parrilla, es una reacción de Maillard. El azúcar y la grasa del corte se funde, crea una capa dorada en todo el corte y eso permite que el jugo del corte nunca se escape, que quede en el centro. No hay un tiempo exacto para decir, ponle un minuto para que caramelice, es más visual que tú lo voltees el corte y esté dorado toda la pieza. Y eso sea por ambos lados. Si el grosor te lo permite, también carameliza por todo lo que son los decantos o las orillas. ¿Y cómo atizas el carbón? Atiza, digo, a veces lo hacemos digo, como que a las prisas, con las mismas pinzas o otras pinzas. Abres quitas la parrilla, atizas, mueves el carbón y eso hace que eleve la temperatura. Muchas veces pasa que estas capas blancas del carbón cubre todo lo que es el combustible del carbón y eso hace que baje la temperatura. Entonces, muchas veces, cuando tenemos baja temperatura, atizamos el carbón y enseguida eleva la temperatura. Entonces, vamos a ver cómo va. Vamos a voltear. Voy a colocar aquí un poco para checar temperatura interna. ¿Puedes mencionar de nuevo qué cuchillo usaste? Usamos el Santoku. Sí, un cuchillo de 17 centímetros. Hoja recta, tiene alveolos para el tema de que no se peguen los productos, la carne y demás, y la empuñadura es muy, o sea, te facilita mucho el corte, el rebanar y cortar. Vamos a checar temperatura interna. Ya llegamos a 58, vamos a sacar el sartén también.
Con cuidado, está caliente. Cerramos la parrilla. Y así vamos a colocar el cortecito. Entonces vamos a reposarlo. Cuando vayan a reposar la carne, tápenlo con, en este caso tenemos papel aluminio. Por acá. ¿Para qué? Para que el corte no se enfríe. Y digo, en algunas ocasiones perforamos el papel aluminio. Esto es para que no se sobrecocine el corte. Aquí hay calor, si lo tapas el calor se concentra y puede elevar la temperatura interna 1 o 2 grados más. También se presta mucho si tienes un, no sé, en el caso de una picaña con costra de ajo romero. Cuando lo reposes y no le haces aberturas al aluminio, se concentra la humedad tumba en la costra y se pierde lo que queremos buscar, ¿no? Que es un sabor crocante, la costra y demás. Entonces, aquí vamos a hacer unos agujeritos. Otra pregunta, ¿cómo se calibra un termómetro en un vaso con hielo? En el caso de los termómetros análogos, un vaso con hielo, que sea de vidrio, lo cubres con hielo, totalmente con hielo, y echas agua. Después introduces lo que es la punta del termómetro y hasta que la aguja, la manecilla, hasta que se detenga, y una vez que se detenga lo ajustas, que lo mueves a 0 grados y ahí como se va ajustando, ¿sí? A veces por el mismo calor se desajusta, digo, cada vez que lo uses tienes que ajustarlo, ¿no? Entonces lo ideal es vaso con hielo y hasta que se deje de mover la manecilla y lo sacas y ya lo empiezas a ajustar. Otra pregunta, ¿alguna diferencia en usar sartén de hierro y convencional? Digo, puedo usar el de peltre, el de peltre, pero para mí el de hierro fundido tiene mucho, o sea, que concentra más temperatura y eso hace que logres en el tema del caramelizado que sea más visual. Lo hemos hecho en sartén de peltre, a veces dura un poco más, pero también tiene buen material. ¿Y si puedes compartir una receta de sazonador? ¿Cómo? ¿Y si puedes compartir otra receta de sazonador? ¿De sazonador? Como otro rap, ¿no? Uh-huh. Ah, digo, ¿a este? Digo, puedes usar un sazonador que quieras. Puedes usar el rojo, el de la costa. Y al fin y al cabo, cada sazonador tiene su perfil de sabor. Y ahí buscas lo que quieres, ¿no? Y ahí le das. ¿Sí, no? ¿Y cuál es? Sí. Ah. ¿Cuál es la mejor leña que recomiendas para ahumar? ¿O cuál deja un sabor más rico? A mí me gusta mucho dulce, uso mucho lo que es el durazno y encino. Ya depende de lo que vamos a usar. Yo uso mucho el encino, lo uso para, me uso solo para cerdo, para aves, a veces para res, no tanto, pero... ¿Para brisket? Encino, pues el encino. El encino. Y ya como le digo, depende de la cantidad de que vas a ahumar, o sea, las piezas, es la cantidad de chons que vas a usar. ¿Todo bien de tiempo? ¿Todo bien? De ahorita vamos a... lo ideal es que lo reposen. La regla es 20% de tiempo de cocción. Si en la parrilla estuvo 10 minutos la preparación, lo dejas 2 o 3 minutos de reposo. Ahorita por tiempo vamos a proceder a cortar. La ventaja de esta receta es, como todo va en sartén de hierro vaciado, una vez que lo rebanemos todo, se regresa toda la preparación, todo el ribeye al sartén. Entonces el jugo como quiera va a quedar dentro del sartén. Si va a ser una preparación con guarniciones aparte, ahí sí se recomienda que sí lo reposen correctamente. Voy a bajar esto para acá. Vamos a ver esto por ese lado. Preguntan dónde pueden conseguir los sazonadores. Digo, aquí en Ciudad de México estamos en el capítulo. Nos pueden buscar como Sociedad Mexicana Parrilleros CDMX o si no, nos pueden pedir en línea en soyparrillero.mx. Entonces vamos a... en el tema del cowboy, raspamos el hueso.
Vamos a colocarlo aquí, un ladito. Vamos a ese lado nomás. No, pues al revés. Ahora sí. Entonces vamos a... rebanar el cortecito. Yo ya depende el grosor del corte de cada rebanada, ya a su gusto. Vamos a colocar aquí en el sartencito. ¿Puedes repetir cuánto tiempo es recomendable dejar reposando un corte? Sí, lo ideal es que sea el 20% del tiempo de cocción. Pero pues en el tema de la picaña, sí es un poco más. Porque aunque lo dejes el tiempo recomendado, lo cortas y aquí de volada haces el charco de juguito. Ahí le damos un poco más de tiempo, un 30% de tiempo de cocción. Pero lo digo, y se tapa con aluminio para en el, lo que le decía, para que no se enfríe el corte. Entonces, esto va acá, que no se vaya ni uno. ¿Cuál es la orientación del corte correcta al momento de rebanar la carne? Que sea en contra de las fibras. Si tú cortas a favor, y hay unos cortes que sí se presencia más la fibra, o sea, en qué sentido corre, dale en contra. Porque si la das a favor, vas a tener resistencia, vas a batear mucho. Y si la das en contra, va a ser más fácil que lo desprendas. En el caso del ribeye, es un músculo que en ocasiones es circular. Entonces, para donde le cortes, vas a tener como que esas cortes en contra de la fibra. ¿Alguna duda? Vamos a lo poner aquí a ese lado. ¿Puedes repetir a cuántos grados salió? Llegamos a 58 grados centígrados. También digo, si lo reposamos más tiempo lo debido, sí aumentaba más la temperatura, pero tenemos un buen corte. Voy a voltear a ese lado para que lo vean. Y está rojito, está suave, como le digo. Se desprende la carne con facilidad. Lo probamos. ¿Sí? Entonces digo, tenemos guarniciones, tenemos el corte. Vamos a agarrar un poco de los hongos con quesito. Y provecho, raza. Una última pregunta. ¿Dónde recomiendas comprar la carne en la Ciudad de México? ¿Le digo? ¿O cómo puedes saber si la carne es de buena calidad? Digo, lo que te decía, que la carne tenga un color rojo, es eso, que no sea congelada, que sea fresca, y la presencia de grasa que sea la correcta, que sea, que tenga mucho marmoleo para que esté jugoso y suave. Bueno, como me paso el trago. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ya son? Que se ve delicioso. Oh, está bien bueno, Bueno, es todo por hoy. Espero la hayan disfrutado. Es una receta que hicimos en compañía de Victorinox. Espero la disfruten, que la hagan con su familia, sus amigos, sus cuates y demás. Nos pueden seguir en las redes sociales de Victorinox, la Sociedad Mexicana de Parrilleros, en soyparrillero.mx. Y cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Saludos y que estén muy bien.